Okay, welcome. Welcome, everyone. Let me see. All right. Good evening, teacher. Hi, welcome. Good evening. Hi, good teacher. Evening. Hello, how are good you? Good evening, teacher. Hi, welcome. Hi, welcome. I'm fine, hi. Teacher. I'm fine. Okay. Welcome. Welcome. We're about to begin here in about 1 minute. Tengo un mensaje aquí, espera. Okay. Okay. ¿Quién me mandó el mensaje de la actividad 3.2? ¿Alguien? Anyone? Oh, teacher. Sobre la plataforma 3.2. Okay, someone sent me a message. Okay, let me see. Ya aún no ha entrado entonces la persona. Okay. Let me see. We're about to begin, so get ready, get comfortable, right? Póngase cómodos. Ya. Y cómodas. Ya, right? You ready? Are you ready to begin? Okay, it's 8 o'clock already. We're about to begin. And I'm going to ask someone, what is today's date? Vamos a ver. What is today's date? Tuesday. Wednesday, March. 22nd, 2022. Ay, ¿cuál es el día? ¿Hoy Wednesday o Tuesday? ¿Cuál es? Tuesday. ¿Ah? Tuesday. Tuesday. Tuesday, Tuesday, right? Martes. Tuesday. Yes, Tuesday. Okay, let me see. Teacher, en el 22, bueno, como decimos, tu seco, no sé si el... ¿Cuál es Tuesday? 22. 20? Así como... 22. No sé. Marbeli, ¿es 20? 20? 22? No. 22nd. Oh. 22nd. Ajá, tenía esa duda porque, ajá, como aparece, digamos, con un TH arriba, por eso le preguntaba. Un TH. Dice T. Por ejemplo, el 22. ND. Es, ND. ND. No. 22nd. Second. Vaya, le voy a comprar, le voy a compartir mi pantalla. Right. ¿La pueden ver en mi pantalla? Tiene seco. Ok. ¿A dónde está la TH? Ah, es que no la habían visto, pensé que la habían visto. Tiene seco. ND. Ah, es que ella estaba confundida, creí que era un TH. No, es ND. ND, ND. Today it's not Monday. Yeah, you're right. It's Tuesday. Tuesday. March 22nd, right? 22nd. 22nd. Now, I want to ask you something. Voy a poner aquí una pantalla aquí en blanco. Let me see. Talking about the dates, le voy a poner algo aquí, ok, 1, 2, 3, 4, veamos, ok, class, para que cuando entremos a clase y le pregunte la fecha, all right. I want you to understand.
¿Estos son números ordinales o cardinales? Ordinales. Ordinales. ¿Mm? Ordinales. 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 ¿Estos son, ordinales. Estos son números cardinales. All right. Los números cardinal numbers, los números cardinales. Right. Estos son números cardinales. Right. Cardinal numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son cardinal numbers. Alright? Que decimos 22, 21, 23, and so forth. Those are cardinal numbers. Cuando en inglés decimos la fecha, decimos el número en forma ordinal. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Okay? ¿Cuáles son estos? Sí, el es. One, el one no se dice one, se dice first, sí. Right? First, o el número, first. Ajá, o en, déjeme hacerlo un poquito aquí. First, A-S-T, right? El uno es T, right? One es T, estos son ordinal numbers. S-T. Ok, ST. ¿Cuántos tipos de abreviaciones hay? Nomás existen cuatro. Y ahorita se los voy a dar para que quede un poquito más clarito, ¿verdad? No es que la clase va a ser de números, pero vamos a aprovechar. El número dos, se dice, el número cardinal se dice ¿cómo? Second. No, cardinal. Second. Ah, cardinal. Dos. ¿En inglés? Two. In English? Two, right? Two. Now, two is cardinal number, right? Le dije que todos esos, one, two, three, four, five, are cardinal numbers. Cuando decimos la fecha, la decimos ¿de qué forma? Ordinal. En la forma ordinal. Entonces, el two en ordinal number, ¿cómo se dice? Second, right? Second. Second. Y se escribe 2-N-D. N-D. Alright? 2-N-D. Ok. Ok. Now. Mira dónde están las letras F1, F2. Okay, le voy a apagar el micrófono aquí, Carlos, que lo estamos escuchando. Alright, let me see. Alright. The next one. Este es número. Three, right? Ahora, ese es cardinal, right? Ahora, ordinal, ¿cómo lo vamos a decir? First. Third. Third. First. Third. 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 Y lo escribimos un tres con RD. RD. Ok, tres con RD. Three with RD. Four. Número cardinal, right? Four. In ordinal number? Four. Four. Fourth. Fourth. Four. Fourth. All fourth. Right. Fourth. 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 All right. Fourth. I want everybody to pronounce it porque la TH es importante. All right. So I want you to say it. Fourth. 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 All right. Se escribe así. Fourth. All right. And then when we write it, four with the TH. Okay. For TH. Yes. Four and TH significa fourth. La TH es th, th. Ya no existen más abreviaciones. So no vayan a decir, ¿y cuál es la quinta? No, ya no existen. Esto nomás se repite. Hay nomás cuatro tipos de pronunciaciones in ordinal number. Now, ¿y la cinco? Fifth, con la TH. Six, hasta el 20. Hasta el 20 van a utilizar TH. Hasta aquí. Ok. 20th,
All right, 20th. 20th, dígalo. 20th. 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 All right, 20th. Now. 20th. ¿Qué pasa? Desde el 4 hasta el 20 se va a utilizar la TH, la pronunciación. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. La TH al final. Al final, y esa, todas esas que acabo de mencionar. Del 4 al 20. Okay. Para no tomarme toda la clase. Okay. Ahora. Ahora. ¿Qué vamos a hacer con el 21? Le agregamos la misma pronunciación. 21st. Ok, very good. Ok, very good. Entonces. Lo vas a pronunciar como que si estuviéramos pronunciando el 1. Exactamente. 21st. All right, so aquí lo que deben aprenderse es que después del 20, ustedes siempre van a decir la palabra 20, 20, 20. Los números ordinales nomás cuenta este, el de este lado. Siempre. No van a decir, ¿y cómo se dice 20? No, no, no. 21, el número 1 es el que cuenta como ordinal. So van a decir así, miren. 21st. Ok. O en otras palabras, 21st. El número ordinal nomás es este, no el primero. Nunca el primero, es el segundo número. El que cuenta. Ok. Sabiendo eso, si vemos este número, si como yo ya les dije que el segundo es el que importa, este, ¿cómo lo vamos a pronunciar? Aquí están, una de estas cuatro, ¿cuál sería? 24th. 24th. Este, right? Este. Entonces usted va a escribirlo. 24th. Right? O, si va a escribir la carta, 24th. 4th. Yes, exactly. ¿Ven? Esto es lo que cuenta. Usted siempre va a decir 20. Siempre va a decir la categoría de los 20, right? Now, what about if I do this one? In ordinal, lo quiero en ordinal. ¿Cómo? 33rd. Ok, very good. 33rd. Very good. 33rd, right? ¿Por qué? Porque les he dicho que es el segundo número. Entonces, vamos aquí a la lista. Ahí está, ¿ve? Right? 33rd. In this case, like that. No hay, bueno, fecha no hay, pero sí número. Oposición 33. Sí, exactamente. Ejemplo. Ok. Ana. Ok. Now, lo que ella está mencionando, totalmente correcto, right? No nomás es en fechas. ¿En qué más se utilizan los números ordinales? En el sistema de inglés o en la English culture, se utiliza no nomás en las fechas, se utiliza en el ámbito jurídico. Right? Como delitos de primer grado, de segundo grado. No dicen un delito de uno grado, ¿verdad que no? Primer grado, segundo, en el sistema. Ajá. Dependiendo la categoría del delito, lo usan en lo que es las ciencias jurídicas. Y en posiciones de carrera. Exactamente, right? Si yo digo, vamos a hacer una carrera yo y Ana, right? Y Ana me gana, ¿ella va a ganar uno lugar o primer lugar? Segundo. No, yo quiero que quede en primer lugar, right? Entonces, right? Entonces uno le dice, Ana, ¿ganaste uno lugar? O Ana, ¿ganaste primer lugar? ¿Cuál sería correcto? First, right? Primer lugar. So, ahí estamos viendo también lo que es cuando uno hace competencias y gana algo, right?
Ganó un trofeo. Va a decir first, second, and third place. Primero, segundo y tercer lugar. En el ámbito educativo, usted dice, ¿el niño va a dos grado o el niño va a segundo grado? El niño va a second grade. Second grade. Second grade, right? Ahí se utilizan los números ordinales. ¿En qué más, teacher? También en niveles. Niveles de como elevadores. ¿Voy al dos piso o voy al segundo piso? Ah. Second floor. Second floor. There you go, right? So, si usted ve los elevators, si usted va a Estados Unidos, los elevators, ¿tienen algunos números? O dice también floor, los pisos, o los niveles. ¿Ay? ¿En qué más se utilizan los números ordinales? También lo que es en rango de cinturones o cintas negras en karate. ¿Ay? Las categorías, right? Yo soy cinta negra en primer grado, right? En first degree black belt, se le llama. Los tienen como en grado, en niveles de escalas. So, ahí se usan los números ordinales. Okay? Now, what about this number? No, voy a poner este. Me gusta el 7. No oigo a nadie ahora. 27. All right, very good. 27. All right, very good. 27, right? 27. Or 27, like that. Recuerde que el 5, 6, 7, all those llevan TH, all right? They're TH, right? 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, right? Todo lo que es 5, 6, 7, 8 y 9 llevan TH, right? Okay, so tomorrow, ¿cuál sería la fecha de mañana entonces? 23rd. Entonces mañana, tomorrow, Wednesday, 23rd, right? Hemos dicho que es el segundo número el cual pronunciamos de forma ordinal. 23rd. Right? ¿Cuántas pronunciaciones hay en números ordinales? Four. Very good. Si no lo sabían antes, hoy sí. Nomás hay 4. All right? Only four. First, second, third, and fourth. Ya los demás nomás se repiten. Okay? All right. That was just, hay algo extra para ustedes. Okay? Marbeli, good? Mejor? Yes, teacher. Okay, no problem. Great, excellent. Ah, después les voy a poner una actividad, a ver, nomás así con números, a ver si lo pueden decir. All right? Maybe on Thursday, el último día de clase. So be ready. Okay. Now, I'm going to... Voy a ir aquí. Hey, ¿qué pasó? All right. Let me stop share. All right. Let me take the attendance. I'm going to take the attendance. Let me see. Okay, I'm going to ask again. Voy a preguntar una vez más. ¿Quién me mandó el mensaje ahí sobre la actividad 3.2? Teacher, es que yo ayer le mandé un mensaje, fue en la noche, pero le dije que después había sido solo un espacio, por un espacio es que no me daba correcta la pregunta. Hace 20 minutos, hace 7:40. ¿Alguien? No, pues no, teacher.
¿No? Ok. Let me see. Pregunto porque ni nombre me mandaron ahí. Right? Ni el nombre. Nomás la captura de la actividad, right? All right. Si no ponen nombre, pues yo no contesto. No sé quién es. All right. Let me see. Let me take this. Let me see. But I'm glad you got to resolve it, Damaris. Right? Ahí por el espacio, ayer no pudo, ¿verdad? Por el espacito, el space. Sí. All right. Sí, me había dado otro espacio más. Yeah. Okay. Recuerden que los espacios en la plataforma, si le pone uno más, como que le va a salir malo. O malo. O si no, lo pone también, right? Okay, Allen Enrique. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Oh, come on. Hold on a minute. No me deja poner la que si están presentes o no. Espera un ratito, lo estoy actualizando de nuevo. Sí, ciérralo y vuelvo a abrirlo. A ver si se explica. Yeah. Como es, como es plataforma en línea, en vivo. O como ahí quede en la grabación, bien puede después. Uh-huh. Pero sería después de que descargue la, el video. Siempre tengo papel y lapicero. Vamos a ver hoy sí. Hoy sí. All right. Allen Enrique, present, me dijo, right? All right. Hoy sí. Alberto Mesa. Present. All right. Thank you. Alejandra Guevara. Present. Present. There you are, right there. Thank you. Alexandra Rendón. Alexandra Rendón. Milena. Okay. No hay respuesta. Ana Hernández. Present. Okay. Thank you. Andrea. Okay. Thank you. Andrea González. Present, teacher. Okay, thank you. Blanca Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. Brian Isaac. Present, teacher. Thank you. Carlos Fernando Portillo. Present. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Present, teacher. Okay, thank you. And Cesar Ramos. Present, teacher. Okay. Cristian Alegría. Present, teacher. Thank you. Damaris. Present, teacher. Okay, thank you. Elian Gonzalez. Elian Gonzalez. All right, I see you right there. Stephanie Garcia. Present. Okay, thank you. Fatima Lopez. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Let me see.
Gabriela. Present teacher. Okay, thank you. Giovanni. Present teacher. Okay, thank you. Let me see. Marbeli. Present teacher. Okay, thank you. Let me see. Maria de Los Angeles. Present teacher. Okay, thank you. Maria Magdalena. Present teacher. Okay, thank you. Nelly. Elizabeth. Nelly Elizabeth. Okay, no answer. Oscar Cruz. Present teacher. Okay, thank you. Let me see. Tania Rodriguez. Tania Rodriguez. Okay, no answer. Jamie. Present teacher. Okay, thank you. Let's see. 1, 2, 3, 4. 22 and 4 is 26. All right, we're cleared. All right, class, let's continue. Let me see. Okay, now let me share screen. All right, can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes, no. Yes. Okay. Yes. Okay, yes. Very good. All right, thank you. Now, Maria Magdalena, can you read, please? WH words present simple. 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 Mm-hmm. Teacher Henry. Mm-hmm. Tuesday, March 22nd, 2022. Mm-hmm. Plus number 6. Very good. Excellent. All right. So we're going to be focused. Thank you, Magdalena. We're going to be focusing on WH words, okay? How to ask questions. ¿Cómo hacer preguntas? Okay? In present simple. And maybe learn a little bit about the structure, okay? Un poquito la estructura. How to formulate. And also understand the meaning. The meaning, el significado de las WH words, right? Si le pregunto ahorita, if I ask you right now, ¿qué significa where? Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Okay. ¿Dónde? All right. What about when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? All right. What about who? ¿Quién? All right. What about... Okay, déjeme parar aquí el micrófono aquí que puedo oír un teléfono. All right. Let me see. Let me see. What about why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Right? Why? What about if I say how? ¿Cómo? ¿Cómo? All right. Very good. Right. Very good. ¿Y what? ¿Qué? Very good. Excellent. Excellent. Very good. Teacher. All right. Let me see. Now, we have who, a ver, ¿quién me las puede pronunciar aquí? I'm going to call, voy a llamar a Alberto Mesa. Can you pronounce these words, please? Who, what, when, where, why, how. Very good. All right. Now, how, yes, how, how. If you notice,
Do. Does. Do. Okay, very good. The next ones. I, you, he, she, it, you, we, they. Okay, continue. You're doing great. Go, work, like, think, study, live, have, eight. Eight? Eat. 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 Yes. Eight es el pasado. Mm-hmm. Eight is past. This is eat. But good job. Good job. Right? La última. Right? Tenía que ser la última. Right? Eat. 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 Now, if you look at here, we're talking about WH words in present simple. Okay? En el presente simple. No se vaya a complicar. Podemos hacer esto. Largo también, right? We can do continuous, we can do past, but we're working on simple, presente simple, right? If you look at the platform, la plataforma in section 3, hay una parte que habla de esto de WH words, right? In present simple. Aquí en la segunda o la tercera sección de, all right? But we're going to practice it. All right, very good, thank you, right? Alena está ahí pendiente. Very good. Perfect. Now, when we ask questions, we put the WH word first. Esta es la estructura cuando hacemos preguntas, ¿ok? Now, ¿podemos cambiar eso con verb to be's? Yes, también. ¿Dónde estás? Where are you, right? Podemos hacer así también. Where are you? ¿Dónde estás? Pero también podemos utilizar el do. Normalmente va el do cuando queremos agregar más, ¿cómo decir? Verbos. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿dónde vives? ¿Dónde vives tú o usted? Where do you live? Where do you live? Ok, so vamos a where do you live? Déjeme agarrar mi... Where do... Where do you live? Okay, where do you live? Live. Right? Where do you live? Let me see. Where do you live? Where do you live? So we go like this. Where do you live? Live, right? Y recuerden que, ¿cómo se le llama este símbolo? Question mark. Question mark. Okay. Question mark. Okay. El símbolo este se dice question mark. Question mark. No se les olvide. Right? Question mark. All right. Question mark. So when we do. Cuando hacemos preguntas con WH words, siempre son preguntas. They are always questions. Questions, all right? Siempre son preguntas. ¿El signo de interrogación viene antes en inglés, como en español? ¿Sí o no? No. Al final. Al final. Right? Regla gramatical, no. Yes, right? No. Jamás, nunca. En la vida va un signo de interrogación aquí enfrente, nomás si son los quotation marks, pero ya como la exclamación o el signo de interrogación, never, nunca va antes de la oración, no existe eso, only in Spanish, ok? So be careful, no me van a mandar un día una tarea que le van a poner el question mark aquí y el question mark aquí al inicio. Only at the end, al final. Now, where do you live? ¿Dónde vive usted? ¿O dónde vives tú? Dependiendo de quién, con quién está hablando, right? If I ask, si yo le pregunto, voy a elegir a alguien, and you're going to say it in English, okay? You're going to say it in English. Si yo le digo, voy a elegir a Oscar Cruz. Right, lo veo bien atento ahí. Vamos a ver a Oscar Cruz. All right. Si yo le digo a usted,
que seleccione. I'm going to ask you to select a classmate. Quiero que usted seleccione a un compañero o una compañera ahorita. Oh. Cualquiera que usted quiera. Nombre, por nombre. When do you... No. Quiero que seleccione a la persona. Seleccione un nombre ahorita. Deme un nombre. Andrea Burgos. Okay, Andrea. All right, Andrea. Now. Hi. All right. Now, Oscar. Quiero que haga una... No todas van en... Que cualquier, todas pueden usarse con un solo verbo, ¿verdad? Porque no todas aplican. So I want you to, quiero que formule una pregunta y se la pregunte a Andrea. I want you to make or select a question, así como yo lo he hecho, ¿ve? Where do you live, right? I want you to select one of these. How? How, okay? How do you think? Ah, how do you think? ¿Cómo piensa? Le dice. How do you think? ¿O qué piensa? No, usted le dijo where. I mean, how. Usted le dijo cómo. ¿Cómo? O si quiere decir, entonces vamos a cambiar entonces, right? ¿Qué piensas? Ah, what. Ah, entonces es what, no es cómo. Es, right? Es what, es qué. So let's erase this one. What do you think? What do you think? Ahora, agreguémosle un poquito más. ¿Qué piensas de qué? ¿De qué, Oscar? This class. Okay, what do you think about sobre la about this class? Okay, repeat to Andrea. Dígale, Andrea, what do you hágale la pregunta. What do you think about this class? Hi, I think this class is very interesting. Ah, very good. Excellent. Good job. Very good. Excellent, right? Excellent. All right. Now, aquí hay, estos son como verbos, bueno, son verbos para la práctica nomás, right? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? What you're going to do is, let me see, 38, no, no hay tiempo. All right. What we can do tomorrow is hacer otra pequeña actividad, una dinámica in breakout rooms, all right? In breakout rooms. What I want you to do today is, what about if I want to say en tercera persona? Yeah. Mm-hmm. Entonces, estaría yo, ya Oscar ya participó y Andrea, voy a seleccionar a dos más. Thank you for participating. Gabriela Perdomo. Seleccione a un compañero o compañera usted. Seleccione a dos. ¿Dos compañeros? ¿Dos compañeros o dos compañeras? Que prefiero un masculino y una femenina. Right? One man and one woman. Cristian Gerardo. Ok, y ahora una compañera. Alejandra Guevara. Very good. All right. ¿Listos? Los que ella llamó. Yes. You ready? Ok, yeah. Ok, great. All right. Los que ella mencionó. Now, what I want you to do, Gabriela, is I want you to ask one of them. Pregúntele usted a quien quiera usted, a él o a ella, ¿dónde trabaja? No tienen que decir dónde, ¿verdad? Pueden inventar. Pero lo importante es que dé una respuesta. Gabriela, usted okay. Le llame, usted llámela como por nombre a la persona. Dígale,
Como ejemplo, Henry, where do you work? Right. Entonces. Hi, Christian. Okay. When did you work? ¿Dónde? When do you work? No. Ah, where, perdón. Where, yes. Where. Right. No cuándo, right? Sino que where. Very good. Repeat it. All right. Christian, where do you work? I work in the school. Okay, very good. Now, Gabriela, pregúntele a la compañera dónde trabaja Christian. Él ya lo dijo. Si puso atención, ya sabe dónde. Aquí estamos aplicando la tercera persona. Okay, Alejandra. Where? Does he work? Does and school. Cuando respondemos, nomás respondemos simple. Él trabaja en la, él trabaja en la escuela. This school. He works. He works school. He works in the school. He works on the school. Okay, he works in the school. Very good, very good. Excellent, excellent. Good job, good job. Así es como se practica la third person. All right. ¿Dónde trabaja él? Where does, does, does. All right. Where does he work? All right. That would be third person. ¿Dónde trabaja él? ¿Dónde trabaja él? Let me draw the line right here. Where does he work? Where does he work? Ahora, si fuera ella, si fuera una compañera a quien le haríamos la pregunta, Marbeli, ¿cómo le preguntaríamos a ella? Sería, where does she work? Very good. Very good. Y si yo quiero preguntar, Carlos Hernández, ¿dónde trabajamos nosotros? Carlos Hernández. Ok, parece que la conexión está mal de él. Alberto Mesa. El otro compañero creo que iba a contestar, o si no contesto yo. Sí, conteste usted porque se le está congelando la cámara. Where do we work? Very good, very good. Excellent. All right. Very good. Ahora, si yo quiero preguntar, Elian, thank you, Elian González. If I want to ask, ¿por qué ella estudia? Why does he work? No. Why does she study? Excellent. Very good. Why does she study? Porque ella estudia, right? Very good. All right. Now, y si yo quiero decir, ¿Cómo comemos pupusas nosotros aquí en Salvador? How would we say it, right? Porque nosotros parece que no usamos un tenedor, right? O un cuchillo así para estar, right? Si alguien le pregunta, hey, ¿cómo comemos pupusas nosotros, right? How do we eat pupusas? Dije nosotros. How do we eat pupusas? Very good. How do we eat pupusas, right? Very good. Excellent. Excellent. Good with job. The hands. With the hands, yeah. Saltar la respuesta, yeah. Quería alguien que la respondiera, yes. Very good, right? Thank you. Thank you for responding, right? With the hands, con las manos, right?
It's like, I remember sometimes, I remember en unas ocasiones, I used to, un tenedor, right? And they were like, ¿y él por qué está comiendo con un tenedor? And I would be like, right? Because I wasn't used to, right? Yeah. I wasn't used to eating with my fingers, right? I wasn't used to eating with my fingers and every time, hey, Henry, no, así con la mano, bro. Right? I'd be like, okay, cool, man, right? But how do we eat pupusa? With our hands, right? With our hands. Now, I think you're ready. Yo pienso que ya están listos para una pequeña, una actividad, right? A little small activity. Antes que hagamos esta actividad, voy a preguntar, ¿quién todavía no sabe qué significan estas WH words? Porque aquí en la actividad ya no les voy a poder ayudar. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Qué, qué significa who, what, when, where, why, and how? All right. Why? Okay. No hay problema. Nadie, todos parece que no saben. ¿Ah? When? When? Es cuando. Yo, teacher, yo, a mí se me dificulta un poco, pero estoy teniendo problemas con el internet porque lo oigo distorsionado. Ah, ok. Ok. Damaris, ¿comprende usted qué significa who, what, when, where, why, and how? Comprendo yo lo que significan todas las ¿cómo se llaman? Las, perdón. Las WH words. No sé cómo. WH words. Los when, what, okay. O sea, where, we, todo eso lo entiendo que significa todo eso. Why, el why. Tú también en lo que se ocupa. Lo okay. único que me cuesta es formar las oraciones porque ahí me cuesta un poco. Ajá. Ok, sí. Just remember that the, aquí está la estructura. Ok. This WH words, then the auxiliary, la auxiliar, and then the subject, el sujeto. Remember, the subjects pueden ser personas. Por ejemplo, where does, alguien dijo he, right? Utilizamos el ejemplo de he, digamos que Oscar, right? Where does Oscar work, right? El he puede ser sustituido de él a el nombre de él, all right? Where does he, él, y puede poner el nombre propio. Where does Oscar work? Now, ¿podemos hacer estos como verb to be también? ¿Quién eres? Si yo pregunto, ¿quién eres? ¿Cómo lo diríamos? What are you? Who are you? Who are you? Who are you? ¿Quién? Who? ¿Quién eres? Who are you, right? Yes, all right. Who are you, right? Excellent. Very good. Very good. Y si quiero decir, ¿quién es ella? Who is she? Who is she? Who is she? Right? Ella. Who is she? Very good. All right. Now, déjeme borrar esto. Aquí hay 16. There are 16 here. Una pregunta. Si yo quiero preguntar la edad de alguien, ¿cómo lo haría? How old are you? Okay, very good. How old are you, right? Utilizamos el how, right? How old. How old, esa frase, how old significa cuántos años, all right? How old, all right? How old. Y si yo quiero decir, ¿cuánto vale algo? How much is... How much. How much. ¿Cuánto vale? Right? How much. Very good. Very good. Excellent. Okay. Look at number one. Voy a hacer la primera con ustedes. I'm going to do the first one with you. Okay. Letter A and letter B. Okay. La letter A es la pregunta.
Letter B, la letra B es la respuesta. Is the response, ¿ok? So no vaya a decir, bueno, y la letra B no es pregunta, ¿qué vamos a hacer ahí? No. La letra A en todas las 16 son las preguntas. La letra B son la respuesta. Entonces usted tiene que basarse en cómo está compuesta la respuesta. Veamos. Number one. Hay tres opciones en cada una. Son 16. Hay tres opciones en cada una. There are three options for every one. Cada una. Dice letter A. ¿Ven los puntitos? Eso significa que hay, esos son los espacios que usted tiene que poner esta palabra para crear la pregunta. La pregunta no está completa. Usted la tiene que completar utilizando the WH word. Empecemos. Do you live? Dice. Veamos la respuesta. I live in Mexico City. Yo vivo en la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Where? ¿Dónde vives, right? Y la respuesta dice, yo vivo en Ciudad de México. ¿Ya vieron? Ok. So the first one is, where? Where do you live? Right? Number two. How? All right. How do get to work, right? ¿Cómo llega él al trabajo? Y vea la respuesta. Él maneja al trabajo. So analicen la respuesta. All right. Si ustedes analizan la respuesta, pueden resolver la pregunta. Right. He drives to work. Él maneja el trabajo. Entonces, how? ¿Cómo llega al trabajo? ¿Cómo llega Michael al trabajo? Él maneja el trabajo. He drives to work. So number two is how. How. Ok. Le voy a dar unos 8 minutos. Me van a mandar esto a mí con su nombre, y no necesario que pongan toda la oración, nomás la numeración y la respuesta. Es todo. Okay. Con la número uno, ¿qué van a mandarme? Where. Where. Van a poner número uno, where. Si no ponen el número, nomás lo voy a pasar, no lo voy a ver. ¿Ok? Porque cuando yo califico, yo le pongo el número a la cual me estoy refiriendo. Right? So I want you to send it to me. Si no lo termina, no se preocupe. Right. Yo me había adelantado, las estaba escribiendo y ya voy por las 4. No problem, ok. Si las tiene escrita, pues tiene 6 minutos. Es corto, por eso. Entonces, nomás mándeme la respuesta. Si me manda la pregunta, no hay problema. Right. No hay ningún problema. I want you to do them. Remember, vean la respuesta. All right. Si tienen alguna duda de alguna palabra que no entienden, ask me, okay? Por ejemplo, ¿qué significa cows? Ahí está. Significa vacas. Vacas, cows. Butterfly, ahí está. Mariposa, butterfly. Quizás. 10 o'clock, las 10 en punto. 10 o'clock. My car is broken down, dice aquí. Broken down significa que se le ha el carro, right? Se le quedó atorado, right? Ahí en alguna subida o algo. Broken down significa paró de funcionar. Let me see. Bags, esta palabra, bags. Las bolsas, right? Los bolsas como de carga. Ok, bags. O pueden ser bolsas de plástico, right?
Pero bags aquí se está refiriendo a como bolsos, bolsos, ¿ok? Como equipaje, algo así. Ok, bags. ¿Alguna otra palabra que quizás? Sick. Sick. Teacher, ¿qué significa how do you say cow? No. ¿Qué número? What number? Cows. Six. Six. Cows. Cows. Vacas. Cows. Okay. Son vacas. They, right? They. Vacas. Thank you. Okay. This one right here. I felt sick. La número 10. I felt sick. Me sentí enfermo o mal de salud. Sick. Remember, me la van a mandar a mí, right? Do not send it to the group. Okay? Oh. ¿A qué se refiere la 10? Okay. Okay, you stay home. ¿Y qué dice la respuesta? I felt sick. Me sentí mal de salir, de salud. Y stay es quedarse en casa. Don't forget, recuerden que me manden su nombre con la actividad, right? Ok, Andrea González, got it. Ya lo recibí. Okay. María Magdalena está cargando la imagen. Okay. Okay, ya cargó. All right. Ana Fernández. Okay. Okay. So ya tengo tres. I have three right now. Let me see. ¿Qué significa la 15? Okay, number 15. Bags. Bolsas. Tus bolsas, bolsos, right? Dicen, they are over there. Están allá. They are over there. Están allá. So, what do you think? Okay, César. Okay, got it. César Ramos. Okay, class. Mándenme lo que tengan. Send me what you got. Let me stop share.
Send me what you got. Si no terminó, no se preocupe. Mándeme lo que tiene. All right? Whatever you have. Just send it to me. Ok, son 23 de ustedes. Te necesito tener 23. 23. With your name, please. Ok. So I'm going to... We will look at it tomorrow, okay? Se la voy a calificar, all right? Y mañana le damos una repasadita ahí leve, all right? Por cualquier duda, all right? Porque quiero que hablen ustedes también. So tomorrow, ustedes son 16, van a ver 16 de ustedes que va a ser la 1, la 2, la 3, 4, all the way through, all right? 16. And then... You are going to do tomorrow, mañana lo voy a poner en breakout rooms. Lo voy a poner en mini clases a todos, todas, right? So you can practice with each other y van a elaborar sus propias preguntas utilizando WH words, okay? Ahí usted va a estar libre de hacer las preguntas que usted quiera a sus compañeros, right? Where, why, when, right? When do you eat breakfast? Y le pueden decir ahí, ¿a qué hora comer, right? When, right? When do you eat breakfast, right? And why? How? Let me see. Okay, class. I'm going to take the final attendance. Voy a tomar la asistencia final. Ya le di tiempo para que me mandaran la captura. So you can send it to me, all right? You can send it to me. I will have it ready. Se las tendré lista antes de la clase. Okay. Let me see. Alan Enrique Rosales. Present, teacher. Thank you. Alberto Mesa. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. Thank you. Alexandra Rendón. Se está conectando ahí Alexandra. Okay, Ana Hernández. Present, teacher. Thank you. All right, Andrea González. Present, teacher. All right, thank you. Blanca Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. Brian Isaac. Brian Isaac. Here I am. Okay, thank you. Here I am, present. Okay, thank you. Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Present. Okay, thank you. Cesar Ramos. Present. Okay, thank you. Cristian Alegría. Present, teacher. Okay, thank you. Tamaris. Tamaris. Present, teacher. Okay. Present. Ahí se la mando, ok. I will send it to you. Ahí se la mando, ok. Thank you, teacher. All right, no problem. Elian González. Correct. Ok, Elian González. Ok, thank you. Stephanie García. Present. Ok, thank you. Fátima López. Present, teacher. Ok, thank you. Let me see. Gabriela. Present, teacher. Let me see. All right, thank you. Giovanni. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Marbeli. Present, teacher. Okay, thank you. Maria de Los Angeles. Present, teacher. Okay, thank you. Maria Magdalena. Present, teacher. Okay, thank you. Nelly Elizabeth. Nelly Elizabeth. Okay, zero. Oscar Cruz. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see, déjame poner aquí otro. Tania Stephanie Rodriguez. Tania Stephanie Rodriguez. Okay, zero, zero. Jamie. Present, teacher. Okay, thank you. One, two,
All right, let me see. Teacher, buenas noches. Disculpe la interrupción. Yo he estado intentando entrar y hasta hace un momento pude entrar nuevamente, pero ya está pasando lista por lo que veo. Sí, ya terminé la lista. Ya le voy a poner aquí presente, ¿ok? Sí, gracias. Ok, no problem. All right. Ok, class. Now, habían en el chat. Hay dos personas aquí en el chat que quiere que les mande de nuevo porque no la terminaron, right? Y la quieren terminar. ¿Alguien más que no la terminó y la quiere terminar? Lo puedo mandar al grupo. No quiero terminar porque me cuesta. Al grupo, teacher. Lo voy a mandar al grupo entonces y ahí queda ahí para que todos tengan acceso también, right? Sí. Ahora, si me la mandó, ojo, si me la mandó y la va a volver a hacer, me borra por favor la que me mandó incompleta y me manda la completa, ¿ok? Para no estar confundiéndome yo cuál es cuál, ¿verdad? Bórremela ahorita y la vuelve a hacer y ahorita lo mando al grupo. Es más, antes que me vaya lo voy a hacer, ¿ok? Antes que nos vayamos así. Ok, teacher. Aquí lo voy a hacer ahorita mismo. ¿Ok? Ahí nomás la borra. Y... You can do it and send it to me. Nomás que me la tienen que mandar hoy, right? Not for tomorrow, today. All right? Please. Ahí está en el group. All right. There it is in the group. Okay, let me take it off. Okay, class, we are finished for today, okay? And I hope you have a great night. And tomorrow we are going to review it. Mañana le vamos a dar un pequeño repaso ahí para que practiquen ustedes y luego van a practicar ustedes solos, right? In breakout rooms, making your own. Recuerden, ¿qué van a crear mañana? ¿Sus propias qué? Why is question? Yes, your own questions, your own WH questions, right? Con la WH word, where, how, when, why, who, and so forth, right? Ahí las tienen. Now, let me see. Alguien, déjeme. ¿Alguien necesita esta? ¿Esta captura? Sí, yo, sí, teacher. Do you need it? Sí, teacher. Okay. Where is it? Right here. Right. It was this one right here. All right. So you can be ready for tomorrow. I'm going to send it to the group boss. For tomorrow conversation. All right, ahí está. Right? If you need help, ahí está la estructura. All right, class. Have a great night. Take care. Tomorrow we're going to do mañana sí con todo para la habla mañana, right? Tomorrow we're going to do a lot of speaking, all right? So, have a good night. Take care. Good night, everyone. Bye. All right. Good night, teacher. You're welcome. Good night. All right. Good night. See you tomorrow. Thank you. You have a great day tomorrow. All right. Good night. Yeah, see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.